Volamos todos. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días, Lili. ¿Cómo Muy andás? bien, Tanto ¿cómo andás? tiempo. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Todo bien, todo bien. Un poco Bueno. ocupado, por eso no te estaba llamando todavía, Ajá. pero bueno, te atiendo un ratito, puede Sí, ser. un ratito. Nada más, dos o tres consultas, nada más. Porque me dijo el compañero Sí. Ariel Álvarez que los estabas asesorando con la poda del arbolado público. Ariel, Sí, al, Ariel Álvarez. sí, Sí. sí, yo hablé con Cecilio, hablé con Ramón, digo, tenemos que hacer una poda ahí porque se están muriendo los árboles de Mitre, que son las extremias, están muy, muy atacados por el clavel del aire que mata toda árbol, más que nada a las extremias, por la las extremias no sé por qué tiene tanta cantidad de clavel del aire y bueno, he visto tres o cuatro plantas secas y todas llenas, llenas, entonces. Ah, ahora entiendo. Claro, las gestremias son esas que tienen la florcita lila que ustedes ven cada año y que no es una planta de arbolado público, vamos a decir. Es una planta más, para un parque interno. Sí, no, pero para la Mitre son muy bonitas, muy lindas porque hay distintos colores, desde Sí. fucsia, rosa fuerte, Rosadita. rosa claro, Sí. blanca, Ah, hay blanca no he todos visto nunca cinco todavía. colores que ni Ajá. en Italia las tenían, a la rosa y a la fucsia no la tenían porque vienen viveristas de Florencia. Mira. Ahora no, pero cuando venían hace 10, 15 años atrás que se llevaban las gestremias para Italia. ¿Por qué no vienen más? Venían y cuando en enero, febrero veían todo florecida la Mitre, quedaban enloquecidos lo bonito que era el Che, Miguel, colorido de la entrada de San Pedro. ¿por qué no vienen No puede más? ser ¿Por qué porque no es vienen más gente interesante. a nuestros viveristas? ¿Por qué no vienen más? Dejaron de venir los viveristas de Italia. Dejaron de venir de ahí de Pistoia, que hay más de 1.000 viveros espectaculares, porque eso es un sueño, los viveros de Pistoia, que ¿De está a 15 dónde? kilómetros de Florencia. Pistoia se llama, Pistoia. Pistoia. Ay, no fui ahí. Yo voy a ir cuando vaya. Bueno, Pistoia. va a ir a Inocenti, Rolando Inocenti, uno de los mejores viveros, una Rolando belleza, Inocenti. bárbaro, bárbaro, Me lo estoy anotando. espectacular. Si llego a ir, voy a ir de parte tuya. Voy a decir, acá están las cuestremias, son de Argentina. Sí, Formio disciplinado, las gestremias y otras plantas llevaban, pero después dejaron de venir, no sé si no les convenía, pero varios años le mandamos, yo estuve allá con ellos también. Claro. Y bueno, quedaban enloquecidos de las plantas de Mitre, le Mira. digo a Salazar, le digo, no puede ser que semejantes árboles tan bonitos, enero, Claro. febrero, marzo, todo en flor, son hermosas. Bien. Y Bueno, bueno, entonces, con Ariel, vos diste la instrucción ¿cómo? sobre las gestroemias, que están sobre Las calle Mitre y que gestremias. no son muchas las que quedan. Sí, faltan la mitad deben faltar. Yo ahora con la Cámara de Viveristas estábamos hablando de poder reparar un Ay, poco dale, o dale. plantar. Sí. Algunos vecinos no van a querer porque ¿Por a lo qué? mejor no quieren. Hay lugares ya abiertos que se puede plantar. No sé si 30, 50 o 100 plantas, pero hay que buscar de que se sigan, que siga la planta hermosa y bueno, ahora podada, vamos a ver cómo van a brotar Claro. este verano. El verano pasado, el invierno pasado no llegamos porque cuando quisimos podar ya le digo a Ariel, no la podés porque ya están brotando, Claro. con sal no podemos. Ahora ¿Hasta la cuándo hay agarramos. tiempo? Y ya era el Ya momento está. ahora, ya Ya está. Ya lo que mucho no más. hagamos ahora. Y todas estas otras Mucho. podas que se están haciendo ahí en la zona de la escuela normal y plazas, ¿es época esta? ¿Están podando por la escuela? Sí. No estuve, yo estuve el otro día por el pino de San Lorenzo, que también estoy reproduciendo el hijo, Sí, estás nieto haciendo los retoños. del pino de San Lorenzo. Muy Ya bien. tengo 8 plantitas ahí. Y ahora tengo 1.700 semillas que ya estoy haciendo los almácigos, así que espero que nazcan varias, porque de 700 el año pasado nacieron 11, se secaron 3, quedaron 8. Oh, así que no es de... Estoy contento de tener 8, por lo Claro. menos vamos a seguir adelante Mirá lo que con cuesta hacer eso. los nietos del pino de San Lorenzo. Ay, qué lindo tema para tratar. Escúchame, Miguel, y el resto Sí. entonces no habría que podar ahora.
Sí, todavía se puede. Todavía podemos. La hoja que todavía no esté brotando, todavía hay tiempo. ¿Y quién decide? ¿Quién decide esta rama sí, esta rama no, esto sí, por acá, por allá? Y bueno, yo la lagestremia la hice podar corta porque tenían el clavel del aire hasta más de la mitad y bueno, y digo, corten a un metro y algo y después saquen toda la que queda porque quedan, los troncos quedan ahora, también. Ahora, qué lástima que no le avisaron a los vecinos porque claro, la gente que nos llamó a nosotros estaba escandalizada, dice, me destrozaron la lagestremia. Bueno, sí. Claro, meterle un papelito por abajo de la puerta, mañana le podamos su árbol, vecina, somos nosotros. Porque no sabían tampoco quién era. Una vecina de Mitre justo estaban podando y paré yo y dice, ¿qué están haciendo con los árboles? ¿Cómo van a podar la planta así? Digo, bueno, ¿vos querés sombra? Digo, así va a tener sombra varios años más. Si no la podamos, el año que viene o el otro ya no va a tener sombra porque va a estar seca. Claro. Pero tenía una cantidad de peste que la gente no se da cuenta, que se muere porque le chupa la savia a la planta, a cualquier planta. Bueno. Es increíble. Yo estuve el otro día ahí cerca de la Escuela Normal, también donde están los consultorios Güemes. Sí. Miraba que los jacarandá no tienen un solo clavel del aire y pasa la línea de los cables por abajo y está tapada la línea de cables con clavel del aire. Qué raro, el jacarandá no agarra, no le debe gustar. Y es que el clavel del aire, viste, yo me sale un chiste malo, viste que es parásito. Sí, no, es un parásito, eso es un parásito, chupa esta, la savia. Se agarró del cable, dice, bueno. Se agarró del cable, claro, y ahí... Por acá viene la guita, dice, por acá viene la guita, por acá viene la guita, dice, de la energía. Escúchame, Miguel, ¿cómo te podemos ayudar para difundir lo que estás haciendo? No sabía que estabas haciendo todas esas cosas para nosotros. ¿Del pino o de lo la del poda, pino, ¿no? Lo de la poda, porque lo haces todo gratis a eso. Yo caminando uno ve un montón de cosas, digo, cómo se están secando las plantas frente a la comisaría, frente a la escuela 7, tapadas de peste, de clavel, digo, esto hay que hacer algo. Ya el año pasado le dije, pero después ya era tarde y estaban brotando. Bueno, este año Ariel me dice, vamos a podarlo, ¿cómo tengo que podar? Justo yo ese día me iba para Buenos Aires, pero empezaron ellos y bueno, claro, háganlo todo parejo, más o menos un metro y algo, está bien, porque van a brotar bien igual, brotan mejor, limpias, y van a tirar muy bien, van a vivir. Claro, tenemos que hacer unos papelitos que digan, mire, estamos podando para que la planta quede mejor, para cuidarla y todo eso. ¿Y qué no hay que plantar para que no te levante la vereda y te saque todas las baldosas? Y es difícil, casi todas las plantas levantan, pero hay que hacer un trabajo cuando se planta de ponerle un tacho grande, clavado, poner la planta adentro y esa raíz va a ir siempre pegando en las paredes del tacho y va a ir para abajo. Entonces, va a ir arraigando para abajo y no para arriba. Claro, a mí, me regaló un fresno Vicens. Daniel y vino y me dice, no, déjamelo que te lo planto yo. Y vino y lo hizo perfecto. Claro, uno va y compra el arbolito y taca, te lo manda. Pero no es así. Sí, el fresno, todo, el paraíso, ni hablar del liquidambar, no sé. Pero el ficus es tremendo, la raíz. Es que una peste, te rompe hasta las paredes, te rompe el ficus. El tilo también, menos, pero yo tengo... Y tampoco es tan lindo el ficus para la calle. Cuatro y dos frenos, de vez en cuando tengo que arreglar la vereda, pero no me interesa. Yo tengo 6 árboles en mi esquina, lleno de hojas, no me interesa. Basta que no haya papeles y bolsitas, eso no lo quiero. Sí, Miguel, y te hago una última pregunta, así para porque yo siempre acuso esto a los mutiladores de la COPSER. ¿Es necesario cortar los árboles así como los cortan ahí en la entrada de San Pedro? Eso, yo soy contra los árboles de una ruta que lleva más de 35 muertes en esos árboles, porque un descuido, un desmayo, un perro que se cruza, uno que se viene encima, cualquier cosa es un árbol que te mata, o te envuelve o te deja adentro del coche apretado horas. Ahí está.
Entonces, si vemos que hasta Río Tala nunca se mató nadie contra un árbol, ¿por qué hay más de 35 personas muertas y mutiladas otro tanto? Igual no te estoy preguntando. En una ruta innecesaria como están ahora, que la poda es tremenda, de troncos gruesos a un metro del tronco que no sirve para nada. Claro. Tenemos los montes florecidos que son una belleza de gomila, las casuarinas contra el alambrado. ¿Para qué? Podemos mirar el que viene de turista, todas las flores de los viveros, de los montes, y tienen que ver esos troncos secos ahora que dan, la verdad, dan asco, pobres arbolitos. Claro. Pero sí, o sea, son dos temas. Se cae la semilla y nace guacho abajo de la planta, el tren no nace de nada. Igual son dos temas diferentes. Uno es si conviene o no conviene tener árboles plantados en una ruta, que en eso podemos coincidir o no. Y la otra es el tipo de poda que o mutilación que se les hace, porque incluso en algunos lugares podan un pedazo de árbol, Canalita, por donde pasa el cable. Claro. Allá en la costanera, por ejemplo, que es tan bonito. Claro, no se le da forma a la poda. Se le corta una rama alta, otra baja, y ahí quedan colgando, y a los costados queda todo el ramerío colgando. No se le hace un trabajo para que sea un árbol más o menos... Está. Y a vos te consultan ahora porque está Ariel, pero si no consultan a nadie. Y no, de la COPSE yo nunca opiné nada. Claro. Yo lo que sé que es un gasto tremendo en la ruta dejar los troncos secos como están. ¿Y cuánto nos puede salir a hacer como en San Nicolás que plantaron semejante cantidad de árboles? Y no sé, yo en un tiempo cuando tenía el vivero, ahora me jubilé y no estoy más, así que no puedo ofrecer nada. Ahí hay 1050 árboles hasta el otro lado de la Ruta 9. Sí. Yo le proponía al gobierno de San Pedro, le dije a Pablo Guatone, digo, yo le regalo 2100, el doble de las que hay, pero plantemos en un lugar que no matemos gente. Yo he donado muchas plantas en los barrios, en todos lados. Yo vendo plantas, soy viverista, pero primero la vida nuestra. ¿Y las donaste al final? Me han dicho, hay que ir a 40, sí, el que no va nunca puede ir a 40 o a 20, sí. Pero el que va todos los días y viene y vuelve y va y vuelve, va a 80 y a veces a 100 o a 70. Y bueno, ese se va a matar. A mí un intendente me dijo, hay que ir a 70. Sí. Digo, a 70, digo, si por cualquier descuido, fíjate la velocidad que pasaba, 70, si te desviás, quedás apretado. Digo, igual, peor. Yo te doy un tractor, ponelo a fondo, encarar una planta de esa, semejante tronco que no lo abrazamos entre dos, sí. Y va a ver qué queda del tractor y de vos, que no queda nada. Desarma íntegro. Bueno, ahora que estás jubilado, yo no sé qué haces todo el día, pero te podrían nombrar presidente de CODEFAR y listo, y nosotros te hacemos todo. No, yo ayudo, pero no, sin tener cargos. Sin cargo, sí, vos sos así. Ya le dije que yo le voy a ayudar, cuando pueda voy a mantener algunos árboles que a veces se están cayendo o tienen las ramas colgadas. En el estadio Mato Hormigas que pusimos. Sí, escúchame, ¿y no podemos hacer una? ¿Por qué le decís? Que no molesten, Ariel. En la falta quiero podar un poco, sacarle a los troncos de las naranjas amargas que le dejan el ramerío desde abajo con unas espinas bárbaras. Habría que hacerlo. Pero todavía no tengo tiempo. Claro. Ya lo voy a hacer. No tenés tiempo. No, por ahora no. Bueno. Bueno, Lili. Bueno, ya sé que no tenés tiempo para nada, pero igual sería re lindo. Y después también sería lindo que le digas a Ariel cómo tiene que carpir las plazas para que vuelva a salir el césped, porque viste que tenemos todas las plazas hechas un bodoque. Duro. Sí, falta, a lo mejor están regando ahora, por ahí viene un poco... Me falta agua acá, hace 5 meses que no tenemos una lluvia. Oye, que gente. Por Dios que se venga alguna lluvia está grande. Todo el campo mal, terrible. La plantación, los viveros no se pueden arrancar planta. Allá están regando los chicos todas las noches con dos tanques de 10.000 litros para que penetre más de noche, pero no hay caso. Se hacen 10 centímetros de barro y abajo una dureza que se rompen los terrones, cuesta un montón.
Bueno, no también, viste que tampoco se consigue gente que sepa carpir. Y parece una cosa fácil, sí, pero no hay tanta gente ahora que sepa carpir. Bueno, igual. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos gente, sí, que sepa carpir, que sepa injertar, que es importantísima la injertada. Sí. Y bueno, nosotros nos vamos poniendo viejos y no hay quien nos reemplace. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés, Miguel? Un montón. ¿Un montón cuánto? Menos de 80. ¿Menos de 80? 72. Qué lo tiró, che, cómo va pasando el tiempo, Ya no estoy para hacer mucho trabajo. Y yo acá haciéndote nota, O sea, lo mío es ridículo también ya. Ando bien. Te mando un abrazo. Gracias por... Andas bien también, Lili. Sí, bien, por suerte, sí. Te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos. Muchas gracias por llamarme y cuando necesites no hay ningún problema. No, en el pueblo te necesita, Miguel. Bueno. No yo, el pueblo te necesita. Te mando un abrazo. Chau. Gracias, Lili. Hasta luego. Muy agradecido. Bueno, chau. Acá le hago el reconocimiento al compañero Ariel, que por lo menos...